Hola, sean bienvenidos a nuestro video dedicado a abordar uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad, las adicciones. Como sabemos, las adicciones es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de edad, género o estatus social. ¿Qué impacto crees que tienen los alucinógenos en nuestra sociedad? Para que se hagan una idea, el número de personas que sufren de adicciones en Perú es equivalente a la población de una ciudad. Como pueden ver, las adicciones son un problema grave en nuestro país. Según el Ministerio de Salud del Perú, el 3,4% de la población peruana sufre de alcoholismo y el 1,8% sufre de drogadicción. Además, el consumo de drogas en Perú ha aumentado en un 60% en los últimos 10 años, trayendo grandes y nefastas consecuencias a las personas. Estas cifras son alarmantes. Es por ello que debemos tener en cuenta lo siguiente. Factores de riesgo. Comenzar a una edad temprana. Las personas que comienzan a beber, especialmente de manera compulsiva, a una edad temprana, tienen un mayor riesgo de tener trastorno por consumo de alcohol y drogas. A continuación, les presentaremos el caso de un joven de 12 años. Tiene una navaja. Tiene una navaja. ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya! Como pudieron observar, el ambiente en el que ha crecido este niño no es el ideal, ni cuenta con las condiciones de vida que debe tener una persona a lo largo de ella, mucho menos durante su desarrollo, ya que es una etapa primordial para todos. Qué lástima ver a alguien tan joven y tan maltratado, que no está dispuesto a recibir ayuda porque no es consciente del problema que tiene, lo cual dificulta más el proceso de recuperación, perdiendo así tiempo valioso durante su crecimiento y etapa de aprendizaje. Además de que afecta sus capacidades para socializar e interactuar con el resto, así como ese caso existen muchísimos más en nuestro país, los cuales no reciben la importancia necesaria por la culpa de la negligencia y falta de empatía por nuestros gobernadores y ciudadanos. Por otro lado, también tenemos como factores de riesgo a los antecedentes familiares. El riesgo de tener trastorno por consumo de alcohol es mayor en las personas que tienen un padre, madre u otro familiar cercano con problemas con esta sustancia. Esto puede verse influenciado por factores genéticos. Asimismo, la depresión y otros problemas de salud mental. Es frecuente que las personas con trastornos mentales, como ansiedad, depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar, estrés debido a la sociedad y el entorno en el que se encuentran, tengan problemas con el alcohol u otras sustancias. El consumo de estas sustancias tiene como causa daños directamente con tu salud física, mental y emocional, además de que afecta a tu entorno social, sobre todo con tu círculo más cercano. La intoxicación que produce estas sustancias compromete nuestra forma de pensar y actuar, y por tanto ocurren accidentes. ¿Tú conoces a alguien que tenga estos síntomas y/o actitudes? Pérdida de interés en actividades y pasatiempos y en el aspecto físico personal. Ojos rojos, dificultad para hablar, problemas de coordinación y lagunas mentales. Dificultades o cambios en las relaciones con amigos, por ejemplo, unirse a un grupo nuevo, calificaciones más bajas y problemas en la escuela. Por último, cambios frecuentes en el estado de ánimo y actitud defensiva. En algunos casos, la persona que lucha contra una adicción puede estar en negación y no reconocer el problema. En estos casos, es importante no forzar la situación, ya que esto puede empeorar la situación. En su lugar,
puedes expresar tu preocupación y ofrecerle recursos para buscar ayuda, como sitios web o números telefónicos de líneas de ayuda. Es importante destacar que, en muchos casos, la ayuda profesional es fundamental para superar una adicción. Un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, puede ayudar a la persona a identificar los desencadenantes de su adicción y a desarrollar estrategias para superarla. En algunos casos, la persona puede necesitar también tratamiento médico para superar la adicción. Además, es importante destacar los beneficios de la recuperación, ya que no solo puede mejorar la salud física y mental de la persona, sino que también puede mejorar sus relaciones personales y su calidad de vida en general. La recuperación puede ser un proceso difícil, pero con el apoyo adecuado, la persona puede salir adelante y tener una vida plena y saludable. Si tienes un amigo o familiar que está luchando contra una adicción, es importante que busques apoyo para ti también. Puede ser difícil ver a alguien cercano luchar contra una adicción y es importante que cuides tu bienestar emocional mientras apoyas a la persona que lucha contra este problema. Puedes buscar ayuda en grupos de apoyo para familiares, amigos de personas con adicciones o buscar terapia para ti mismo. No olvides que es un proceso largo y que no es lineal. Puede haber muchas recaídas en el trayecto, pero solo se va a poder vencer con resiliencia y paciencia. No te juzgues ni juzgues, porque todos podemos tropezar en algún punto, pero la clave estará en saber levantarnos aun cuando ya no tenemos ganas de seguir intentándolo, hasta llegar al punto de poder decir, se logró. El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más frecuentes de transgresiones sociales, como violaciones y riñas, práctica de sexo sin medios de protección, abandono familiar y laboral. Se vincula mundialmente con el 50% de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito y el 30% de homicidios y arrestos policiales. De las personas que presentan posible dependencia a drogas en el último año, el 20,3% ha asistido a tratamiento. El consumo de sustancias psicoactivas puede tener un impacto negativo en la imagen de una persona. Incluyen ojeras, piel pálida, pérdida de peso, mal aliento, pupilas dilatadas o contraídas, entre otros. Debido a los efectos físicos, psicológicos y comportamentales que pueden manifestarse, así como a los posibles problemas legales y financieros que pueden surgir como resultado del consumo, en general, el consumo de drogas puede afectar la imagen y la percepción que los demás tienen de una persona. En resumen, las adicciones son un problema grave en Perú que afecta a muchas personas. Hemos visto cómo las adicciones pueden afectar la vida de una persona y su entorno, y hemos presentado algunos datos estadísticos que muestran la magnitud del problema. También hemos hablado sobre la importancia de acercarse, contacto y comprensión para ayudar a alguien a superar un problema de adicción y de buscar ayuda profesional en muchos casos. Pero lo más importante es recordar que la recuperación es posible y que puede tener un impacto positivo en la vida de la persona y en la que los rodean. La recuperación no es un camino fácil, pero con el apoyo adecuado y necesario, la persona puede salir adelante y tener una vida plena y saludable. Esperamos que este video haya sido útil para entender la importancia de abordar el problema de las adicciones en Perú y cómo podemos ayudar a quienes luchan contra una adicción. Si conoces a alguien que necesita ayuda, recuerda acercarte con tacto y comprensión y ofrecerle los recursos necesarios para buscar ayuda. Juntos podemos hacer la diferencia. Muchas gracias.